Hola, ¿qué tal mi gente? Por aquí Xeneco trayéndote noticias calientes. Señores, vamos a hablar del fenómeno del niño que se acerca por ahí y también vamos a dar varias recomendaciones para que la gente no sufra tanto daño con las lluvias. Vamos a leer un pequeño artículo que la Ugi está por ahí sentada. ¿Y de qué se trata, Ugi? Habla de que el jefe de Senepret, Miguel Yamazaki, ya dio más o menos el tiempo en el que se va a desarrollar el fenómeno del niño. Más o menos qué pueden hacer los alcaldes, cuánto tiempo hay, porque bueno, si se recuerda, la última vez hubieron desbordes, ahí fue que salió la famosa señora del Guayco, que salió así toda enlodada, para que no suceda algo a esa magnitud o peor, pues, ¿no? Ok, yo recuerdo eso, señores, de los Guaycos, eso fue muy terrible. Así que, Ugi, lee el artículo para entrar en contexto y que la gente pueda entender. El fenómeno meteorológico El Niño, conocido comúnmente como Niño Global, ya comenzó. Y como se conoce, la ocurrencia de lluvias o desbordes de ríos en la capital aún no se desarrollará hasta los próximos meses. Por su parte, el gobierno oficializó el jueves 8 de junio la declaratoria de estado de emergencia en varios distritos de provincias de 18 regiones del país por el peligro inminente ante las intensas precipitaciones pluviales y es posible el fenómeno del Niño. El jefe del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, CENEPRED, el ingeniero Miguel Yamazaki, informó que aún se dispone de unos 4 o 5 meses para ejecutar trabajos desde descolmatación. O sea, que es quitar lo que haya de desmontes, plantas y esas cosas cerca a las orillas de los ríos, por así decirlo. Ok, ok. Y limpieza de los ríos y reducir así el riesgo de desastre provocado por las intensas lluvias que se caracterizan en el fenómeno del Niño, pues, ¿no? Eso fue lo que nos pasó la vez anterior. Asimismo, Yamazaki señaló que ante la cercanía del Niño Global, lamentablemente no se pueden hacer grandes obras porque no nos va a alcanzar el tiempo, como la construcción de diques o muros de gaviones, porque te mandaría un promedio de un año y lo que nos quedan son 4 o 5 meses porque no da para más. Sin embargo, manifestó que los diferentes ministerios, gobiernos regionales y municipales deberían de iniciar inmediatamente acciones orientadas a reducir los riesgos frente a las lluvias. Porque, o sea, una vez que se presenten, ahí empiezan los problemas. Pues no todo el mundo tiene su casa de cemento con techo de cemento y muy probablemente hay en algún tipo de desgracias, ¿no? Claro, yo me imagino que toda esa gente que vive en los cerros es muy complicado, ¿no? Con las casitas así de... Con los techos de calamina. De calamina y todo eso, sí, exacto. A ellos se les filtra el agua, porque, o sea, si bien es cierto la calamina, algunos tienen la calamina que le llaman zinc, creo, otros tienen calamina que es como un plastiquito, el sol las degrada, ellos están expuestos al aire libre. Para la gente que me ve de República Dominicana, en Perú al zinc le llaman calamina y para las personas de Perú, en República Dominicana le llaman zinc a la calamina. Según lo que dice INDECI, que es el Instituto Nacional de Defensa Civil, okay, que es el órgano encargado de sensibilizar, ¿no?, que todos tomemos conciencia y preparar a la población para este tipo de sucesos. Pégate un poquito el micro. Que sería bueno tener un abastecimiento de almacenes de alimentos, lugares de refugio y otras actividades de prevención que se pueden hacer durante estos 5 meses de ventana que tiene Perú. Sobre la magnitud de este evento climático, bueno, han dicho de que entre julio y agosto recién se va a saber qué tan fuerte o qué tan débil se van a presentar las lluvias y qué tan fuerte o qué tan débil van a ser las repercusiones tanto climáticas como agrícolas, pues, ¿no? Porque también cuando hacen sembrío y uh-huh, estamos en época de sembrío y hay un sobreriego, por decirlo así, en las lluvias, toda la cosecha se malogra. Claro, entonces hay que ver qué tanto choca de manera económica y qué tanto choca de manera agrícola. Mira, Ugi, por lo que yo he averiguado, el fenómeno del Niño viene súper fuerte, peor que la otra vez. Entonces, por eso la gente, muy recomendable que desde ahora se vaya preparando y vaya juntando comida, mayormente esas personas que viven en los cerros, sí. Y en hay otros lugares que le dicen cómo. No, pero es que en los conos también hay casas de cemento. La gente que vive, por ejemplo, a las faldas del río, hay mucha gente que tiene sus casitas construidas, por ejemplo, del río Rímac. Es un peligro. Tienen ahí sus casitas. Obviamente son de material así, ¿no? Precario. Y sí, pues si hay un desborde es un problema. Y es el tema es ese, ¿no? La idea es abastecerse un poco de... No un poco, en verdad regular, porque por sí o por no es mejor tener, ¿no? Un poco de cosas enlatadas, cosas... Claro. Y ver la forma
incluso de que puedan tener una vía de escape. Ahora, lamentablemente, cuando las lluvias empiezan, no sabes a qué hora empieza a llover, pues. Eso es el problema. Entonces, ¿qué pasa si tú estás durmiendo? ¿Qué te vas a dar cuenta cuando ya tienes el huaico encima? Y llega ese... Y te lleva con todo, porque eso jala piedra, barro, árbol. Claro. Todo lo que cruzó por el camino y te llevó todo. En República Dominicana, te cuento que hace mucho murieron más de 100.000 personas. Escucha eso, Ugi. 100.000 personas porque vivían a la orilla del río, tenían su casita. Y cuando esas lluvias comenzaron, Ugi, eso barrió con todo. El río creció y barrió con todo. Bueno, mi gente, recuerden lo que dijo la Ugi. Guarden comida enlatada. Prepárense bien, que esto viene fuerte según... Y ayuden, porque en verdad hay mucha gente que... Miren, a todos, si uno se pone a pensar, si se deja de comprar una gaseosa diaria y no necesitan, en este caso, un país no necesita de un gobierno para poderse ayudar. Una gente que quiera ayudar, puedes comprar calaminas, puedes comprar lo que tú quieras, si tienes la posibilidad, y acercarte a esos lugares, esos asentamientos humanos, en Pachacute, en esos lugares, y llevar esas calaminas para que la gente cambie las calaminas, claro, que tiene, que su casa no se les inunde. Porque no necesariamente ellos viven en la falda del río, o sea, ellos también se les pasa el agua por el techo. Ya, pues, ayudar, dejen ayudar de comprarse gaseosa un día, empiecen a juntar y júntense como vecinos y lleven las cosas. No necesita todo el mundo decir el gobierno. Ya, si el gobierno no hace nada, ¿pero qué haces tú? Bueno, señores, de parte de nosotros, de este canal, en cualquier momento nosotros vamos a estar llevando ayuda y eso va a quedar registrado porque hay personas que les gusta como que uno muestre las ayudas, hay otras que no, pero algunas veces sí hay que hacerlo para que la gente tome conciencia. De repente, como iniciativa, ¿no? Se motiven a que también lo hagan, claro, porque total, al final de cuentas, siempre hay un dicho, ¿no? Donde come uno, comen dos, como comen dos, comen tres, y así se puede ir ayudando de a poquito. Así es. Bueno, mi gente, esto fue Radio Mir informando. Apriétame que se me está quemando. Ya tú, Chávez. Esto es Xeneco Show.